la intención de esta participación era compartir, compartir algunos de los principales supuestos en que se sustenta la renovación historiográfica que conocemos como la nueva historia cultural, y compartir algunas inquietudes y experiencias sobre este campo. Y desde ahí traté como de trazar un recorrido, y bueno, si quieren me interrumpen, ¿eh? No me dejen sola, por favor. ¿Se oye bien? Jonathan, ¿o estoy? Sí, ah, bueno. Entonces, no me dejen sola, por favor. Bueno, primero hablaríamos del contexto de la historia cultural. O sea, partimos de una serie de cambios paradigmáticos y de fracturas que podríamos rastrear desde la Revolución Mundo del 68, que nos señalaba Wallerstein y otros pensadores, desde la disolución de las grandes narrativas en el 89, que es prácticamente cuando empieza la nueva historia cultural, y los postestructuralismos y la posmodernidad que van dando lugar a una serie de giros que afectan los distintos campos del saber. Bueno, grosso modo podríamos hablar de una serie de tránsitos desde la historia idealista, la historicista, la positivista, la social, la cultural, y no es que aparezca una y desaparezca la otra, no es lineal, todos a final de cuentas van mezclándose. Y donde lo que se está planteando finalmente es hacer, esto lo señalaba Sharti, una historia cultural de lo social o historia social de lo cultural, se juega con los términos de lo social y lo cultural. Podríamos decir que en grandes términos, así en una vía muy amplia, podríamos hablar que se está pasando de la condición científica de la historia, de la ser historia, a la cualidad narrativa de la historia. O sea, pensando en la narrativa como la gran matriz que va a dar a literaturas y que va a dar a historia, con sus distintas lógicas y formas de producción de conocimiento, pero hay una matriz compartida. Eso lo vemos ahora, ¿eh? Después del giro lingüístico y todas estas cuestiones. Bueno, ahora, hablando un poquito de los orígenes de la nueva historia cultural y de sus transformaciones, ¿qué podríamos visualizar? Yo creo que aquí es muy interesante que la historia cultural no es tan nueva, por eso habría que ponerle el calificativo de nueva, porque existe la historia cultural, digamos, desde el siglo XVIII podemos rastrear antecedentes, en donde se ha ido transformando. Tienen ustedes la historia de la cultura humana o de las civilizaciones, que fue una gran preocupación que se abre en 1780. Luego, una historia cultural clásica que está hablando de las obras de arte, de la literatura, de la filosofía, que sería siglo XIX a mediados del siglo XX. Luego también se manejó toda esta perspectiva de la historia social del arte, desde la década de 1930, hay libros sobre historia social del arte muy interesantes que todavía tienen aspectos vigentes, que trabajaría las obras de arte como una evidencia de la cultura del periodo en que se inscriben. Ya no era la obra de arte por sí misma, sino qué nos está diciendo del momento en que surge esa obra de arte. Hay una serie de descubrimientos, bueno, por ejemplo, el descubrimiento del pueblo hacia 1960 y otros descubrimientos que amplían el discurso historiográfico, y podríamos hablar de la nueva historia cultural en 1989, cuando ya hay un primer libro de Hunt que se llama precisamente La nueva historia cultural y que trata de manejar distintas preocupaciones de las que traía la historia. Bueno, si entonces nosotros nos enfrentamos a que la historia cultural no es que sea tan nueva, sino que existe desde hace rato, ¿cómo podemos explicar la efervescencia de lo que llamamos la nueva historia cultural? ¿Qué es lo que ha pasado en estos años? ¿En qué momento estamos? Bueno, hay una serie de debates que vienen desde principios del siglo XX, que no son los historiadores, curiosamente, ¿no? Son filósofos, sociólogos, críticos literarios, y ellos están tratando de centrar qué se entiende por ciencias de la cultura,
tiene que ver también con los descubrimientos de la antropología, la etnología, todo esto, pero están tratando de centrar qué se entiende por esto y qué van a aportar estas ciencias de la cultura al terreno de las disciplinas humanísticas, para qué les van a servir. Y es un debate muy fuerte que se empieza a dar, decíamos, desde principios del siglo XX. Bueno, esto nos llevaría a centrar el concepto de cultura, en el cual hay múltiples acepciones, y podríamos tener como tres grandes orientaciones. Aquí me estoy basando en Sirinelli. Una ontológica, en donde es el ser humano en esta concepción de natura versus cultura, que se acompaña un buen rato. La dimensión antropológica, que está haciendo hincapié en lo que serían las costumbres y representaciones sociales, la cultura del cotidiano, en fin, propias de un grupo determinado. Y habría otra acepción, que es la clásica, la ilustrada, sobre la cultura, que serían estas experiencias adquiridas en este proceso pensante de las facultades del espíritu elevadas, ¿no? Son como los como tres grandes ejes de la cultura. Ahora, a lo largo de los siglos hubo estos distintos usos de la cultura, desde el 18 al 20. A partir de esta noción, decíamos filósofos, sociólogos, psicólogos, lingüistas, van a pronunciarse contra los modelos dominantes, que serían los propios de las ciencias de la naturaleza, también contra esta predilección por las estructuras e instituciones en un sentido amplio, y van a hacer estos reclamos al saber humanístico. Está mediando el giro cultural, ¿no? El darse cuenta de cómo nos determina la cultura, y el giro lingüístico, en donde se pierde la transparencia del lenguaje, ¿no? Como concepción. Bueno, si quieren me interrumpen, ¿no? No. Bueno, me voy de frente. Ahora, yo creo que podríamos encontrar en el campo de la historia cultural por lo menos dos tradiciones fuertes, la francesa y la inglesa. Y luego viene la italiana, pero estas son como las muy fuertes. Y los franceses van a manejar la historia de las mentalidades, a ver si no enredo mucho, tratando de superar lo que venía siendo la historia social, cultural y económica, como manejar otro asunto. Y esto es un camino hacia la historia cultural. Lo que están tratando de hacer es como entender que la historia no depende del sujeto ni de la voluntad individual, sino más bien tiene que ver con una mentalidad colectiva. Y el problema, luego va a ser un problema, que después se van a ir a esta idea de lo cuantitativo y lo serial para tratar de estudiar las mentalidades colectivas. Y ahí tienen, por ejemplo, el manejo de los inventarios en relación con la muerte, etc. Pero no se particulariza, es así como englobar lo que está pasando socialmente. Esto es muy claro porque los préstamos en los que se apoyan las mentalidades, la historia de las mentalidades, son de la historia social y económica. Entonces viene lo serial, viene lo cuantitativo, y los objetos son los propios de sociología, psicología, antropología. Bueno, esto va a tener una serie de limitaciones que van a cuestionar, entre ellos Ginsburg. Nada más dicen Italia y te voltean a ver, ¿verdad, Carlos? Qué mal. Bueno, estas limitaciones serían atribuir a la sociedad en su conjunto las mismas ideas y creencias, o sea, no hay como una distinción de grupos sociales. Todos se supone que sienten lo mismo, piensan lo mismo. Y luego están eliminando en esta misma forma la diversidad de los sistemas de creencias y de pensamientos. Por un lado es interesante entender lo que está pasando en la sociedad a partir de un evento X, por ejemplo, una guerra, cómo se vive una guerra, pero se piensa colectivamente, no por grupos sociales, o sea, no hay una diferenciación. Y esto va a llevar a una serie de replanteamientos, de críticas fuertes y replanteamientos, que serían, por ejemplo, la diversidad de prácticas
más que lo serial y estadístico, ir a la diversidad de prácticas. Atender también las formas específicas de apropiación de modelos y normas según cada grupo, diferenciando grupos e individuos. Y atender lo que serían las representaciones del mundo social como el sustento de diferencias y el reconocimiento del conflicto. En la otra parecería que no hay conflicto, es el mismo campo, y aquí se está atendiendo al conflicto, a los campos de tensión. Bueno, entonces, la nueva historia cultural finalmente abre un campo vastísimo. Hay una amplia variedad de enfoques metodológicos, hay una amplia apertura disciplinar, préstamos, maridajes, una diversidad de referencias teóricas, una multitud de temáticas y una preocupación por huir de las abstracciones y abordar lo local, lo concreto, los estudios de caso. Esto abre mucho, es una gran riqueza, y esto le da al estudioso de la sociedad una apertura y una serie de recursos que permiten trabajar de una manera muy creativa, que luego también por ahí pueden estar sus limitaciones. Bueno. Ahora, en la nueva historia cultural, veríamos que lo cultural va a ser la marca que distinga de la historia social. La historia social, pensemos en la escuela de Anales, en lo que era fijarse en la geografía, la historia, las civilizaciones, en abstracto. Aquí esto va a marcar la diferencia y va a responder a esta idea de una ampliación de la perspectiva del sujeto histórico. Viene el término del sujeto y viene el campo de la subjetividad, ¿sí? Ya no se va a limitar a lo serial y a lo cuantitativo, sino tratar de entender qué está pasando con el sujeto. Ahora, lo cultural también va a distinguirla de la historia intelectual clásica. No la nueva historia intelectual, porque ahora todo hay nuevas, ¿no? Sino la clásica, en donde se estudiaba al autor y su obra, más en una perspectiva filológica. No, aquí el acento lo ponen las mentalidades, en los sentimientos más que en las ideas, en los sistemas de pensamiento, en las contradicciones, en la parte humana, muy humana, ¿no? Bueno. Ahora, decíamos que la cultura tiene múltiples acepciones, pues el concepto es amplísimo, hay una compleja red compuesta por variadas y heterogéneas formas de expresión, que aquí no interesa discutir desde dónde estoy yo, desde qué autor estoy ubicando el término cultura, sino tratar de entender la cultura como cultura relacionada con la vida cotidiana, como ya lo había planteado Raymond Williams en los años 50 y, por supuesto, Clifford Geertz. Ahora, la cultura como obras, gestos, cultura material, cuyo significado tiene que ver con valoraciones estéticas, intelectuales. Las prácticas ordinarias, cotidianas, a través de las cuales cualquier comunidad vive y refleja su relación con el mundo, con los otros, con ella misma. Y la cultura que permite al individuo pensar su experiencia, elaborar su vivencia en el trabajo, analizar los problemas cotidianos en las situaciones que lo marcan, amor, muerte, dolor, etc. Hay como un tinte cargado hacia el sujeto y la subjetividad. Bueno, ahora, una noción clave, y yo aquí, yo creo que Chartier lo marcó con mucha claridad. Y por más que se complejice y se profundice el campo, yo creo que hay ciertos parámetros que están ahí flotando. Serían las representaciones sociales, que tienen que ver con el ámbito de lo simbólico, con las imágenes que producen significados y que constituyen el sistema de referencias de cada sociedad, de cada grupo social. Y ahí nos apoyamos en Berger y Luhmann, desde allá viene el asunto. Ahora, estas representaciones van a surgir en el orden de lo imaginado, y el asunto es que no se quedan ahí, sino que se proyectan en prácticas, en acciones y decisiones que se desenvuelven al interior de los grupos
sociales que las construyen. Y ahí tenemos los dos, el andamiaje en donde están representaciones sociales y prácticas. Y luego decíamos, involucran el terreno de la subjetividad y de la intersubjetividad. ¿Cómo me construyo a mí mismo? ¿Cómo me construyo en relación con el otro? Bueno. Ahora, ¿cómo se presentan y cómo se representan los grupos humanos, el mundo que los rodea? Y también aquí se abre un espectro entre el mundo sublimado, que sería el de las artes, la literatura. Yo no diría que se va a la cultura ilustrada porque se abre el espacio de lo cultural a otras poblaciones. Se representa a partir del campo de la subjetividad, a través de las creencias y sistemas religiosos o profanos, que a ella no interesa, por ejemplo, estudiar qué es el catolicismo en abstracto, sino qué hace la gente cuando a estas prácticas religiosas, ¿no? Bueno, el mundo codificado en valores, en lugares de trabajo, en espacios de convivencia. El mundo explicado y más controlado, más sistematizado, que da lugar a lo intelectual, la ciencia, la técnica. Y en relación con todo esto, un puntal importante son los procesos de transmisión. ¿Cómo se transmite todo esto? Aquí estaría el medio social amplio, la educación, la escuela. Y sobre esto podríamos ampliar, abrir mucho, ¿no? Ahora, referentes clave de la historia, la nueva historia cultural, por lo mismo, sería la producción de símbolos en el sentido más amplio, la percepción y construcción de sentido, la concepción de la cultura a partir de la antropología simbólica. Ya no tiene que ver con lo objetivo, el mundo objetivo, como se percibía pues desde el positivismo, en fin. Y decíamos, Roger Chartier va a marcar los dos puntales como prácticas, que son conductas, acciones, decisiones en X terreno y sus representaciones e imaginarios. Y la liga que hay, la relación que hay, el viaje de ida y vuelta entre prácticas y representaciones. Bueno. Ahora, las aportaciones, los autores, bueno, hay muchísimos autores, pero algunos así clave han sido Bakhtin, como teórico del lenguaje y la literatura, Norbert Elias, Michel Foucault, Clifford Geertz y Pierre Bourdieu. Son de los autores así clave que abren el terreno de la nueva historia cultural. En los dos terrenos, con la tradición francesa y la anglosajona. Bueno, ahora las perspectivas y los observatorios, los arsenales también se multiplican. Hay un interés por lo biográfico, por el sujeto, ¿no? Por las biografías, por los procesos de circulación y apropiación, procesos de deconstrucción, imaginarios, representaciones sociales, la microhistoria la italiana. No la de Luis González y González, el análisis del discurso, la historia comparada, o sea, en términos de lo global, lo regional, lo local, redes y transferencias, lo etnográfico en la vida cotidiana. O sea, se abre el campo de recursos, de herramientas, de perspectivas teóricas. Bueno, las fuentes también se diversifican, primarias, secundarias, en diversos soportes. Ya no solo son las fuentes documentales, hay escritas, huellas no convencionales, por ejemplo, en el terreno de la educación artística, pueden ser las escenografías. Ellas ya son unas huellas no convencionales. Las fuentes orales, las fuentes sonoras, iconográficas, en fin, la gran variedad de recursos a disposición de la nueva historia, de la nueva historiografía en general. Bueno, ahora, algunas temáticas. Pues vienen algunas desde muy atrás, la taumaturgia. Ahí tenemos el ejemplo de Marc Bloch con los reyes taumaturgos que se imponía las manos y curaba, ¿no? Yo creo que eso puede ser motivo de la historia cultural, de la nueva historia cultural. Los sentimientos y emociones. Ahora, por ejemplo, hay un libro por ahí circulando sobre el sentimiento de la muerte.
y las emociones al respecto, en fin, es la parte afectiva que está aquí. Por supuesto, género, emblemas y símbolos, los nacionalismos releídos, el mundo de los libros, los rituales y ceremonias. Y bueno, son algunas de las temáticas que abren. O sea, el campo es de lo más sugerente. Ahora, ¿qué no es la nueva historia cultural? No es un nombre con calificativo que acote un campo. No es como que yo diga historia regional. No, la nueva historia cultural es una perspectiva, como habíamos visto, muy amplia. Tampoco es una metodología de validez universal. Eso es tremendo, porque no pueden ustedes buscar la receta en la nueva historia cultural. Es bastante abierta. No plantea premisas y fuentes al nivel de grandes abstracciones y especulaciones. Se va a lo concreto, a lo específico, a lo local. Tampoco es una etiqueta ni un apartado de la historia universal, como lo fue en sus inicios, la historia de la cultura. Ni tampoco nos está remitiendo a una disciplina en particular. Yo creo que esta es su complejidad, ¿eh? Aquí radica la complejidad. Hacer los trabajos con rigurosidad, nutrirse de la nueva historiografía, porque además es muy interesante que hay preocupaciones, ya hay autores que se están compartiendo en diversas revisiones historiográficas. Es el momento de la nueva historiografía, ¿no? Pero finalmente podríamos decir que la nueva historia cultural es una expresión de los movimientos de renovaciones historiográficas y participa de sus giros, sus supuestos, sus interlocutores, sus temáticas, y está mediada por múltiples zonas de contacto, ¿no? Y en su apertura están sus posibilidades y su riqueza, pero también sus límites, porque de repente a cualquier cosa se le puede decir que es historia cultural, ¿no? Se puede caer en la banalización del concepto. Y en fin, el compromiso no es explicar el pasado, sino tratar de comprender nuestro presente. Tan complejo. Tan, tan.